estética del juego es muy original. Misión iniciada, la ceremonia. Tenemos un diario de misiones. Aquí está, a ver, tenemos ropa, que es máscara, la parte superior y los pantalones. Tenemos objetos, tenemos un inventario con objetos generales, con objetos importantes, objetos de misión, piezas de la aeromoto, emblemas y aquí está la ropa también. Tenemos un listado de misiones, tanto las que hemos hecho como las que estamos actualmente activadas, un mapa, bueno, y las opciones. Vale, estamos en un templo y tenemos que salir del templo ahora. Ah, para saltar y escalar. Vale, también nos podemos agachar. Y tenemos todo el desierto este para todas las misiones que nos van a dar. Y para seguir con la historia, el rito de iniciación, sprintar. Vale, mientras tengamos resistencia, podremos escalar. Y podremos correr también. Este es nuestro campamento, el campamento Ibice. Todos llevan máscaras. Percibo la sonrisa de Yadi debajo de la máscara. Igual sé que ella puede percibir la pequeña mueca que oculto bajo la mía. Estoy nerviosa, pero ella parece estar divirtiéndose. Desde su punto de vista, no debo tener mucho de qué preocuparme. ¿Sabes que no tienes nada de qué preocuparte, verdad, Sable? ¿Qué le decimos? No estoy preocupada. Le digo que no estoy preocupada en absoluto, aunque me parece que no he podido sonar menos convincente. Cielo, puedes decir lo que quieras, pero te conozco de sobra. Vas a estar nerviosa hasta que te pongas a ello, y nada más empezar, parecerá que lo llevas haciendo toda la vida. ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a una aeromoto? Tenías tanto miedo que ni siquiera querías que te sentase en ella. Tus manos parecían unas garritas que se aferraban a mí con fuerza. Recuerdo las sensaciones de aquel día en los dedos. Fue entonces cuando te prometí que no iba a pasarte nada, cuando te dije que no había disfrutado con mi aeromoto cuando era joven y lo maravilloso que era sentir el viento a través del tejido. Y de repente ya estabas lista, te sentaste, te inclinaste hacia adelante, pusiste esas garritas en el manillar y te marchaste. Recuerdo que me quedé pensando mientras te observaba recorriendo las arenas. Pensé, mírala, puede hacer casi cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa que se proponga. Yadi estira el brazo y se apoya una mano contra el borde de mi máscara. Sigue extendiendo esa capacidad, Sable. Respiro hondo. No sé ni por dónde empezar. La historia de Yadi es muy tierna, pero me veo muy superada por la situación y no llega a calarme. Suspiro y le digo que no sé ni por dónde empezar. Ella se ríe. Bueno, con eso sí que no te puedo ayudar. Sí que no puedo ayudarte. Tienes que ir a hablar con Hilal y con Driss. Supongo que Driss ya habrá terminado de prepararte la aeromoto y Hilal tiene quiere darte algo que, bueno, digamos, que es algo tan útil como divertido. Creo que sospecho a qué se refiere Yadi, pero no digo nada. Después de eso, supongo que nos tocará despedirnos de ti.
¿Y si elijo el mal camino? Le pregunto a Jedi, ¿qué será de mí si escojo el mal camino? No hay caminos malos, Sable, ni buenos. Me encantaría que eligieses quedarse con los Ibises, pero si te digo la verdad, estaré orgullosa de que decidas siempre y cuando seas feliz. Sea cual sea tu decisión, cuentas con mi bendición, así que nada de usarme como excusa para volverte a casa antes de tiempo, ¿vale? Me conoce muy bien. Ahora ve a hablar con Hilal. Te estaré esperando allí para despedirme de ti. Y no te olvides de ir a ver a Driss. Les he pedido a Sizo y a él que te preparen la aeromoto, pero ya sabes cómo es ese hombre. Tengo algo para ti. Es una brújula. Te será muy útil durante el viaje. Es la misma que usé yo durante el planeo. Podría decirse que es un artefacto. Me pongo el dispositivo en la palma de la mano. Parece su sitio natural, con un peso y un acabado perfectos. Todos los componentes se complementan con una precisión tan increíble como satisfactoria. Venga, ponte en marcha, que ya casi es la hora. Vale, tengo una brújula que me va diciendo dónde están las misiones. Vamos a ver las misiones. Aquí está la ceremonia. Debo completar las tareas de Hilal y Driss. Y aquí tenemos los dos puntos. Vamos a ir primero aquí primero. Ah, no, esto es saltar. Me acerco a Hilal, quien me recibe con un saludo entusiasta. Siempre me gustaron la energía y el vigor de Hilal, y en días como el de hoy, estoy preparada para estar a su altura, aunque algo nerviosa. Toma esto, Sable. Te ha dado una piedra de planeo. Hilal me da una piedra pequeña y redonda. En cuanto la toco, siento una calidez que no emana de las manos de Hilal, sino del interior de la piedra. La acaricio con el pulgar y noto cierta electricidad estática. ¿Qué es esto? Intentando sonar menos confusa de lo que estoy, pero le pregunto a Hilal qué es esta piedra. Sable, por favor, no te puedes ir sin ella. Lo que te he dado es una piedra de planeo. ¿Qué es lo que sientes? Le digo a Hilal que siento electricidad, ¿no? O conexión. Eso es lo que estás haciendo bien. Lo que sientes en esa piedra es amplitud. Analizo la piedra, pero no me parece muy amplia, que digamos. Las piedras de planeo son recipientes de la perpetua. Absorben su poder como si fueran esponjas. Y la conservan en su interior para que la canalices. Ahora mismo está vacía, o dormida más bien, a la espera de que la llenes. Le pregunto cómo se hace eso. Llévala a las ruinas del templo que hay en la esquina del cañón. Allí podrás activarla. Hilal da dos palmadas y hace una pequeña reverencia. Agradezco su buen humor en un momento así. Ven a verme cuando hayas acabado. Quiero que me lo cuentes todo. Hilal me detiene cuando me dispongo a marcharme. ¡Ay! Que aún no tienes tu aeromoto, ¿verdad? Hasta el templo hay un buen trecho, así que te recomiendo que vayas a hablar con Driss. Se supone que te estaba preparando una aeromoto, ¿no? Recuerdo las palabras de Jedi y le digo a Hilal que iré a hablar con Driss. Vale, misión iniciada. Piedra susurrante. Mira, tengo la ceremonia y piedra susurrante. Y puedo activar una u otra. Vale, primero tengo que ir a hablar con Driss para la aeromoto. Aunque me digo a mí misma que no debo ser tan ansiosa, tengo que contenerme para no ir corriendo hasta Driss. Pues eso es lo que has hecho. Directamente ir corriendo. Driss es el jefe del campamento. Últimamente apenas se deja ver, pero tengo motivos para sospechar que ha estado trabajando en mi aeromoto en secreto. Quizá me ha preparado una súper bonita o tuneada. ¿Cómo se llamará? ¿Cuánto correrá? ¿Me dolerán las piernas o me acostumbraré? Driss se vuelve de repente ligeramente sobresaltado. Sable, hola, este no ha arreglado nada. Este no ha hecho ningún aeromoto ni ha hecho nada. A ver. Me han dicho que tienes algo especial para mí.
Le digo a Driss que me han dicho que tiene algo para mí. ¿Algo especial? Asiento con intención, pero parece no pillar la indirecta. Señalo como para darle una pista, despacio, intentando mostrarme tranquila y sutil. Pero no puedo, estoy demasiado ansiosa y se me escapan las palabras. Le pregunto a Driss si a lo mejor, quizá, posiblemente, tal vez tenga una aeromoto para mí. ¿Tu aeromoto? Lo suelta como si fuera algo que se le acaba de ocurrir. ¿Tu aeromoto? Sí, claro, por supuesto. Sí, tu aeromoto, que tenía que... que he preparado para ti. Por eso hoy es tu... planeo, sí. Driss asiente al mismo tiempo que yo. Sí, por supuesto, claro, sí. Sí que la tengo. Se me llena la sangre. ¿Se había olvidado? O sea, quiero decir que la tengo todo organizado. No lo sabía, no lo tenía hecho. Es una especie de tutorial para ti. ¿Un tutorial? Sí, exacto. Una experiencia de aprendizaje. Verás, Sable. Para que alguien pueda tener su propia aeromoto, primero debe demostrar que es capaz de manejar una en un recorrido de prueba. Con una aeromoto distinta. Se lo está inventando todo para no tener que hacer la moto. O para ganar tiempo. Lo pienso y creo que nunca he oído hablar de esa parte del planeo, pero Driss parece sincero, más o menos. En vez de preocuparte por tu aeromoto, quiero que manejes esta. Será una especie de prueba. Driss señala las ajadunas que tiene al lado. Está vieja y un poco desvencijada. Sí que es una aeromoto de prueba, sí. Bueno, una porquería de moto es lo que es. ¿Cómo se llama la aeromoto? Driss parece escandalizado. Eso es un poco personal, ¿no te parece? De momento es suficiente con sajadunas. Las jóvenes de ahora siempre estáis haciendo preguntas. Venga, atraviesa el anillo con la aeromoto y vuelve. Y tengo un consejito para ti, mi joven planeadora. No te caigas. Vale, misión nueva. Monta las sajadunas. Está claro que no es una prueba. ¡Ay, qué desastre como suena! Está hecha polvo. No sé si va a llegar. ¿Llega o no llega? Vuelvo junto a Driss. No sé cómo, pero lo vuelvo a pillar desprevenido, a pesar de que sabía que vendría. Sable, enhorabuena. ¿Qué tal tu primer paseo antes del planeo? ¿Algún ruido extraño? Todos los ruidos extraños del mundo estaban en esa moto. Siseos inexplicables, pequeños incendios. ¡Incendio! ¿Cómo que incendio? Si tú hubieras quemado, aunque fuera un poco, lo habrías notado. ¿Es que existía esa posibilidad? Bueno, obviamente no ha ocurrido, así que todo bien. Driss, ¿es que esa aeromoto es peligrosa? Bueno, no termina la frase. ¿Has visto ya a Hilal? Voy a seguir insistiendo en la aeromoto. Quiero mi aeromoto. ¿No me vas a dar una aeromoto? Bueno, ya te manejas bien con esa sajaduna. No está mal, ¿eh? La puedes usar para hacer tus recaditos. Mis recaditos. Y Hilal también querrá enseñarte algo. Te ayudará con esos objetivos tuyos de movilidad. Con mi confianza en este ejercicio solo un poco empañada, le agradezco muchísimo a Driss su ayuda y su aeromoto y me voy a ver a Hilal. Bueno, misión completa. Vale, a ver, ya tengo aeromoto. Bueno. O un trozo de aeromoto, porque eso no se puede llamar moto. Ve al templo, Sable. Te aseguro de que el viaje merece la pena. ¿Ya?
Pues realmente no tenía por qué ir a hablar con él. A ver. Ese símbolo indica dónde está la moto. Y el templo... Vale, el templo no se ve. Porque el mapa... El mapa todavía no está descubierto. ¿Y el templo era por dónde? Allí. Vamos a preguntarle a JD. Hola, pequeña planeadora. Voy a preguntarle... No, no se le puede preguntar dónde está. Vale, no lo puedo cerrar. Gran planeadora para ti. Le digo a JD que en realidad soy una gran planeadora. Se ríe. Tienes razón, sí que lo eres. Sable, adulta por derecho y gran planeadora. Lo recordaré. Vale, ya me deja ir. Pues voy a intentar ir al templo del que apareció al principio del juego. A ver si es ahí donde tengo que ir. ¿Y la moto? Ah. Bueno, si lo marco en el mapa, en el... aquí... Ah, mira, me dice dónde es. Pues mira, me había equivocado. No era en ese templo donde tenía que ir. Ay, que la moto no llega. Vale, es aquí. Y no llega. Ah. Creía que se iba a resbalar. ¡Ay! ¿Y ahora cómo salgo? No puedo volver. Vale, tiene que ser aquí, el templo. Y ahí será donde se activa la piedra de planeo. Mientras me aproximo al altar, la piedra vibra como el latido de un corazón. ¿Tengo miedo? ¿Estoy eufórica? Estoy preparada para que Rohana me conozca, para conocerme a mí misma. Siento su curiosidad en este lugar sagrado. Sé que me observa.
Mira que los gráficos son simples, pero son efectivos. El juego es muy bonito. Vale, piedra de planeo activada, ¿no? Muéstrale a Gilal la piedra de planeo activada. Mantén pulsado A para planear cuando estés en el aire. Vale. Así es como voy a poder salir de aquí. Vale, antes de irme, ¿hay algún sitio donde pueda ir y haya algo escondido, algo secreto? No sé si se puede llegar hasta allá arriba. Puede que esté muy alto. No sé si intentarlo desde aquí, pero es que si me caigo abajo, tendré que volver a dar toda la vuelta entera. No voy a intentarlo. Vale, esta es la parte que se rompió. Y ahora sí puedo llegar. Planeando, sí. Ahí está la moto. Parece que puede planear todo el tiempo que quiera, no se gasta ni nada. Y en el mapa, sí que se van activando... A ver, campamento... Ah, pues no. Veo que se active cuando visitas un lugar. Bien, vamos a hablar con Gilal y a enseñarle la piedra activada. Cuando regreso junto a Gilal, es evidente que sabe lo que acabo de experimentar. Desborda tanta ilusión que ya empiezo a echarlo de menos. ¿A qué es increíble? Dime, ¿cómo te sientes? Es fascinante, es la auténtica libertad. Le digo a Gilal que aerodeslizarse es fascinante y durante un rato divago sobre todas las cosas que podré hacer cuando salga al mundo. La gran mayoría se resume en situaciones en las que me caigo de cabeza sin hacerme daño, pero seguro que se me ocurren más cosas con la práctica. ¿A que sí? Puedes hacer todo lo que te propongas. El buen humor de Gilal parece inalterado, pero el suspiro que profiere transmite cierto pesar.
Tienes mucha suerte, ¿sabes? Echo mucho de menos esa sensación de flotar sobre la brisa. ¿Qué ocurre? ¿Que los adultos pierden esa habilidad? ¿La de flotar? Supongo que es bueno eso de que se vaya desvaneciendo con la edad. Ah, pues justamente eso. Con el tiempo se va desvaneciendo la habilidad de flotar. Si no, igual no hubiera vuelto nunca de mi planeo. Seguiría ahí fuera, lanzándome de cabeza a todo el abismo que se me encontrase. Ojalá todos pudiéramos hacerlo. Le digo a Gilar que ojalá fuese algo que pudiéramos conservar para siempre. Opino lo mismo, Sable, ojalá. Sé que hay gente que lo conserva, pero no tengo ni de broma tanto tiempo para practicar como esa gente. Hay que concentrarse mucho. Gilar se ríe, aunque el tono en el que lo hace transmite cierto pesar. Y desde luego yo no tengo esa capacidad de concentración. En fin, supongo que el planeo perdería sentido si fuese todo ganancia y nada de pérdida, ¿no crees? Intento pensar en ello, pero llego a la conclusión de que ya hay demasiada pérdida en mi interior y prefiero no darle más vueltas al tema. Me despido de mi clan, de mi familia, de mi hogar, de mi infancia. Perder a la perpetua es un sacrificio para otro momento. Te va a encantar el mundo que te espera ahí fuera, Sable, incluso en los peores momentos. ¿Quieres mi consejo? Diviértete. Ahí fuera oirás muchas cosas sobre el ritual, la independencia y todo eso, pero el mundo es un lugar más sencillo si antepones tu diversión a todo lo demás. Le agradezco a Gilar su consejo y toda su ayuda y le digo que voy a echar de menos su compañía. Todo acabará antes de que te des cuenta. Es una advertencia y un mensaje tranquilizador a la vez. Me despido de Gilar. Antes de irme, Gilar hace un gesto en dirección a la torre. Parece que Sizo quiere verme antes de que abandone el clan. Vale, ahora dos misiones completadas y ahora la ceremonia. Tengo que hablar con Sizo, que está allí arriba. Es aquel que está allí. Vale, ¿esto qué es? ¿Dinero? A ver, Sizo. Sizo es ajena al clan Ibice, pero la conozco desde que tengo uso de razón. Y más que una forastera, para mí es como una pariente lejana. Tengo entendido que a los maquinistas les confieren un puesto, y por su entrenamiento y su código han de ir donde se los necesite. Sizo lleva tanto tiempo entre nosotros que es fácil olvidar que sea por trabajo. Por lo que a mí respecta, es una de nosotros. Creo que los otros clanes consideran al Ibice como un clan aislado, que nuestra diferenciación entre Ibices y ajenos sugiere una necesidad de etiquetar a quienes no son como nosotros. En realidad, esas cosas vienen derivadas de nuestra naturaleza nómada. Nos gusta saber quién viaja con nosotros y quién dejamos atrás. Pero recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Y personalmente me encanta que Sizo se haya unido a nosotros. Sable, ¿qué tal estás, niña del clan? Solo puedo pensar en una cosa. A ver, ¿en qué puedo pensar? Lo único que piensas es la aeromoto. Da igual lo que elija, es quiero mi aeromoto. Emocionada por mi aeromoto. La voz de Sizo es un tanto gutural, y cuando se ríe, le retumba en la máscara. Por lo general, Sizo es una persona muy seria, así que hacerla reír es algo que me produce tanto orgullo como pánico y pavor. Sí, algo me contó Jady de lo emocionada que estás. Sizo resopla. También me dijo que Driss se pasaría por aquí para prepararte la aeromoto. Pero me da a mí que sí. A mí también me da que no. Lo sabía. Que no pretendía decir esto en alto, así que disimulo diciéndole que me estaba aclarando la garganta. No le echo a la cara a Driss lo olvidadizo que es. Si a mí me encargasen tantas cosas como a él, tengo claro que estaría igual de dispersa. Además, esto le vendrá bien. Quiero que consigas personalmente las piezas de la aeromoto.
No, le voy a decir, tiene pinta de ser toda una aventura. Le digo a Sizo que me gusta cómo suena eso, una pequeña aventura antes de la gran travesía. Esto tiene mucho más significado de lo que crees. Crear un vínculo con tu aeromoto antes de que cobre forma es más un privilegio que un trabajo. Ten, toma esto. Vale, me ha dado un navegador. Sizo me da algo. Esto es un navegador, puedes usarlo para marcar puntos de ruta en la brújula. Te será útil para encontrar esas piezas. Le pregunto a Sizo por dónde debería empezar a buscar. Nuestras aeromotos renacen de las naves destrozadas, en los fragmentos que se desperdigan por doquier. Un buen punto de partida sería la nave que hay cerca del campamento. Encontrarás otra en lo alto de esa gran roca, cerca del otro lado del cañón. Y hay una tercera detrás de esa vieja presa de la colina. Si lo necesitas, usa el navegador para marcarlo todo. Tienes que conseguir un panel de control, una fuente de energía y un calibrador. Volveré en un pispas. Le digo a Sizo que vuelve enseguida y parto en busca de los componentes. Juntas crearemos algo nuevo a partir de lo viejo. A ver, navegador. Vale, a ver, si me acuerdo de dónde me dijo. En la presa. Pero la presa es bastante visible, no creo que haga falta. Vale, ahí está marcado. Allí también me dijo. Y en una nave. Ahí. Vale, pues eso parece estar más cerca. Ahí están marcadas en la brújula. Pues voy a empezar por ahí, que parece estar más cerca. Y mi moto, aquí. Vale, a ver si realmente es aquí. No llega. Sí. ¿Qué es esto? Huevo de compi. Huevo de compi. Los producen los compis cuando se plantan en el suelo. Estos huevos son suaves a más no poder, duros como una roca y tan ligeros que parecen flotar. Seguro que hay un buen sitio al que llevarlos. Vale. Y ya tengo uno. Pues aquí no hay nada más que eso. Aquí está. Oh, no, no. Esto es dinero. Entonces no era esto. Pues no es aquí. Pero bueno, al menos me he llevado algo. Ah, la moto esta.
Vale, a ver si llego arriba. Ay, muy justo. Justito. No, no llegó. Vale, a ver si me subo... aquí. Aquí sí llega. Y, sí, por ahí. Pero por este lado todavía ya... ah, bueno. Tendré que saltar desde ahí. Tengo que saltar hasta esa zona. No sé si aquí habrá algo escondido. Ahí, ahí hay algo. Más lo que quiera que sea eso. Vale, y ahora desde aquí... fuente de energía atómica. Portátil. Energía atómica portátil. Pues ya está. Tengo una de las tres piezas. Mira, aquí hay otro, como le llamaba, huevo de compi. Vale, y ahí, no sé si eso será algo, ya que estoy aquí. Barco. El casco de un barco. Y parece que hay otro huevo de compi dentro. Si hay tantos por ahí, servirán para algo. No sé si se podrán vender. A ver, ¿dónde está la moto? Por aquí. Ahí, allí la veo. Vale, voy a ir al otro sitio que está marcado. Y el último volveré a preguntarle a ver si... si me vuelve a decir los sitios, y esta vez sí que puedo marcarlos todos. ¡Ey! Ahí hay algo.
Vale, aquí tiene que haber algo. Otro huevo de compi. Vale, pero me dijo que estaba... No estaba aquí, estaba en la presa, que es allí. Aquí no parece que haya nada. Pues voy a la presa, a ver. Aquí nada. ¿Esta caja la puedo empujar o algo? No. No. Ni romper, porque no ataca ni hace nada. Vale, pues está claro por dónde tengo que ir. ¿Me tiro desde aquí? Esto está claro que va aquí. Vale, antes de entrar, voy a buscar si tiene que haber algo por aquí seguro. Aparte de la pieza de la moto que necesito, tiene que haber algo más. Vale, luego miraré por ahí. Y parece que hay algo arriba, algo destruido. Ah, mira, qué fácil. Panel de control atómico. Y nada más. No se puede subir por arriba ni nada, ¿no? Pero ahí arriba tiene que haber algo. Hay barco. Vale, desde aquí al menos puedo ver si hay algo por debajo. No, no hay nada.
Ahí hay otro huevo de compi. Y allí hay un altar o algo así. Y nada más, solo es para recoger el dinero, fichas o lo que quiera que sea esto. Pues nada más. Pues vamos a salir de la presa. Vale, aquí al principio había una escalera. Y falta el último, la última parte que es el calibrador atómico. Vamos a volver a la aldea. ¡Ay, qué cacharro! La moto esta es un desastre. Por cierto, esto puede grabar. Solo hay una partida. Tanto la automatizada como la manual son la misma. Vale, a ver, explícame otra vez. Sizo está esperando las piezas, sí. Aún me falta el calibrador atómico. Ah, mira. Vale, si no está lejos. Vale, ya sé dónde está. Yo antes fui allí y es esa nave que se ve claramente. No era tan difícil.
A ver, la entrada está ahí. En la nave no he encontrado nada útil, pero veo una luz brillante que parpadea en el panel de la cabina. Pulsar el botón, pues sí. De la maquinaria que tengo delante surge una voz entrecortada. Parece una grabación, pero apenas se oye. Deja de enredar con esos botones, pedazo de idiota. Perdona, Ramin. Concéntrate, no hace falta que te recuerde lo que nos ha costado llegar hasta aquí, pero casi lo hemos logrado. Vale, a ver si lo que nos dijo ese viejo maquinista es verdad. Si nos engañó, lo pagará caro. Oigo el ruido de unos ajustes mecánicos. Tres clics. ¿Quizá pulsaron unos botones? Vale, cuando pulse esta cosa naranja, tira de esa palanca fuerte. Sí, Ramin. Un clic y un ruidoso gruñido. Luego una especie de chasquido. ¡Ay, por la máscara de Rohanna! Tan fuerte no. Lo has roto. De repente los altavoces se llenan de estática y se oye un ruido sordo que va agudizando progresivamente. Entonces alguien celebra algo con alegría. Ha funcionado. Estamos volando. Más alegría, ¿suena como a alguien bailando? Vale, vale, vamos a centrarnos. Esta cosa se mueve rápido, hay que frenarla un poco. ¿Y cómo lo hacemos, Ramin? Voy a mirar las notas del maquinista, sí, ahora. Una larga pausa, el ruido de estática que empezó a oírse cuando la nave despegó suena cada vez más fuerte. Ramin, la palanca, toma. La que has destrozado. Vamos demasiado rápido, nos estrellaremos, tenemos que intentar... Y la grabación se corta en ese punto. Se la pegaron. Vale, pero... ¿Dónde está lo que estoy buscando? ¿Y esta quién es? Saima. ¿Estás buscando un calibrador? Me pongo a la defensiva inmediatamente. Saima siempre ha sido una lianta y le produce un gran placer atormentarme. En teoría soy mayor, tengo más experiencia y no debería afectarme en absoluto. En la práctica, aquí no lo encontrarás, lo he escondido, jamás lo encontrarás, nunca jamás. ¡Qué graciosa la Saima esta! Nunca falla, me pone de los nervios. Devuélvemelo, Saima. Le ordeno a Saima que me lo devuelva. Yo tengo edad para emprender mi planeo y ella solo es una niña. No, me parece que no. Saima se burla de mi enfado, pero no pienso darle la satisfacción. Me cruzo de brazos e intento cambiar de estrategia. Te daré el calibrador. Saco la mano orgullosa de mí misma por plantarle cara a Saima. Si me traes escarabajo, ala. Ahora tenemos que hacerle los trabajos a la niña esta para que nos dé el calibrador. Es un trato justo, ¿no? Algo que tú quieres por algo que quiero yo. Intento decidir si sería más maduro darle un empujón y robarle el calibrador o hacer lo que pide. Pero al final reprimo un suspiro y estrecho su pequeña manita. A lo mejor los adultos del campamento saben dónde encontrarlo. Vale. Misión de escarabajos. Pregunta en el campamento cómo cazar escarabajos. ¿Y está lo de la nave? Ah, el calibrador. Pues nada, al campamento, a ver cómo cazamos algunos escarabajos para dárselo a la niña esta pesada. Aquí no sube. Ahora sí. ¿Y a quién pregunto? Podría preguntar cómo cazar escarabajos para esa mocosa de Saima. ¿Sabe dónde puede haber escarabajos? Hay un nido al este de aquí, pero no conseguirás acercarte y cazarlos tan fácilmente. Cerca del nido encontrarás unas semillas que crecen entre las rocas. Si sueltas una en el suelo, un escarabajo intentará comérsela y entonces podrás pillarlo desprevenido.
JD me saluda afectuosamente. Hola, pequeña planeadora. No, otra vez no. ¿Por qué no puedo decirle adiós y ya está? Esto ya lo hemos visto. Consigue 3 escarabajos. Vale, al este de aquí, o sea, al norte, por ahí. Ah, bueno, sí, ya está marcado y todo. Vale, es por lo que donde vimos antes, por ahí. Yo creo que aquí tiene que haber algo más que los escarabajos. Seguro que arriba hay algo más. Pero bueno, vamos a cumplir primero la misión. Ahí están los escarabajos. Vale, eso es lo que dice antes. Si te acercas, se esconden rápido. Y supongo que esas serán las semillas. ¿Lanzar o dejar? Vamos a ver, ¿dónde hay un escarabajo? Por ahí, mira, voy a lanzarla. ¡Ahí! ¡Hala, venga! 3 a la vez. Ya está, listo. 3 de un golpe. Vale, voy a subir arriba. Bueno, aquí se puede subir por aquí. Creo que me va a ser más fácil por fuera. Subir por ahí. Ahí no va a llegar. No sé si la estoy liando. Ah, no se agarra. Ahí no se agarra. No, vale, pues tengo que volver a subir. Vale, a ver si desde aquí...
Ahora no hay nada aquí arriba. Ah, mira, sí. Algo hay. Ah, y ahí hay otra semilla. Un huevo. Huevo de compi. Y nada más. Pues ya tengo lo... Bueno, cuando le dé los escarabajos, tendré las tres partes de la moto. Y a ver si tiro esta chatarra. Porque menudo asco de moto. Le gusta jugar en la cueva que hay debajo del campamento. Ahí. Ahí, seguro. No, aquí no está. Allí está, allí está. No te escapes. ¿A dónde va? Cuando le doy a Saima los escarabajos, siento el sabor de la victoria. Pero en lugar de vanagloriarse, me da el calibrador y se echa a llorar. ¿Qué he hecho? Te vas y no piensas volver jamás. Bueno, no, no es cierto. Una vez que termine el ritual, se supone que vuelve. Consolarla. Y no hay texto. Supongo que en inglés sí habrá un texto aquí. Yo también te echo de menos. Ha enviado cartas de vez en cuando, pero siempre dirigidas a todos, ninguna para mí. No estoy resentida, pero espero no volverme así. No te vayas, por favor. Le digo a Saima que no se preocupe, que volveré antes de lo que cree. Estoy segura de que hace pucheros detrás de la máscara. Y añado que, si no vuelvo antes de lo que cree, estará preparada para su planeo y podrá ir a incordiarme ella misma. ¿Me lo prometes? Le digo que sí. Bien, entonces supongo que podré venir a verte marchar. Le doy las gracias y me despido por el momento. Vale, ya tengo todas las piezas. Llevárselas a Sizo. Venga, tenga. Ahí las piezas. Dale. Le llevo las piezas a Sizo. Y cuando me ve y me saluda con la mano, siento una punzada de tristeza en el pecho. Una vez me haya ido, ¿cuándo la volveré a ver? Vuelta bajo Sable. Sí, tenemos todo lo necesario. ¿Estás lista para montar tu propia aeromoto? Estoy lista. En ese caso, vayamos al taller. El taller lo hemos visto antes. Que parecía una cueva. Ahí está. Sizo se relaja cuando está en el taller. No es que sea una persona muy rígida o nerviosa por lo general, pero hay cierta belleza y calma que solo se le perciben cuando está en su elemento. Me pregunto si les pasará a todos los maquinistas. Lo que has de entender, Sable, es que los materiales que has conseguido se amoldan a la perfección entre sí. No por casualidad ni tampoco porque los fuerces, sino porque es por su naturaleza, forman parte de ella. Siempre han formado parte de tu aeromoto. Simplemente la estábamos montando a partir de aquello que ya ha sido. Asiento, noto un leve zumbido en los oídos. En mi clan creemos que las máquinas tienen nombres,
pero que los han mantenido en secreto durante eones. Nombres que no puede oír nadie que no esté debidamente preparado para ello. Descubriremos el nombre de esta aeromoto juntas. Monta la máquina. A ver, aquí tenemos las piezas. El propulsor. Ahí está. Tenemos las alas también. Frontal de la aeromoto de planeo. Y ahora que hay que activarla aquí. ¿No? Sí. A ver, misión actualizada. Simplemente hay que hablar. Escucha. Sizo inclina la cabeza y se acerca a Simon. De repente, supe el nombre de la aeromoto. Simon. Susurro el nombre para que Sizo lo oiga. Simon, Simon. Buen trabajo, Sable. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es una pregunta que deberías hacerse a ella. Seizo está muy seria. La aeromoto, para mi sorpresa, no dice nada por mucho que me incline sobre ella. Le digo a Simon que estoy deseando conocerla mejor y Seizo nos observa a ambas con un gesto de orgullo. Estáis preparadas para el planeo, que todos los dioses aparten la mirada de ti, Sable. Supongo que será una antigua maldición, porque Seizo es muy, muy de esas cosas. El tono que emplea, no obstante, transmite mucha dulzura. Tienes que aprender a escuchar a Simon y cuidar de ella. Busca a otros maquinistas en tu viaje, Sable. Mis colegas te enseñarán el arte de susurrarle a la máquina. Vale. Ah, por cierto, toma esto. Emblema de maquinista. Es un emblema de maquinista. Conocerás a mucha gente como yo durante tu planeo. Si les muestras tu valía, te darán más emblemas. Le doy las gracias a Sizo dos veces por si acaso y le dedico una reverencia. Estoy lista. Vale, solo nos queda la ceremonia. Debería hablar con JD sobre la ceremonia final del planeo. ¿Y puedo ir en moto ya? No. No, vale. A ver. Sable, este cartógrafo ha aterrizado su globo mientras no estaba. Deberías ir a hablar con él e intentar conseguir un mapa. Ah, vale, ahí está lo de los mapas. Asiento con la cabeza y me dispongo a irme, pero JD me hace un gesto para que me acerque y me pone algo en la mano. Toma, una pequeña ayuda para que empieces tu viaje. Ah, me ha dado dinero. Usa la mayoría sabiamente, pero deja un poquito para malgastarlo cuando te quieras conceder un capricho. Es importante entender el valor del dinero, pero nunca dejes que te domine. Le doy las gracias muy efusivamente a JD y me pongo en marcha. Otra misión, la de conseguir el mapa, supongo, ¿no? Debería comprarle un mapa al cartógrafo, que está ahí. No sé si va a llegar. Sí. Me acerco al cartógrafo. Saludos, niña. He visto cómo mirabas con anhelo mi sensacional globo. Una obra de arte, ¿verdad? Sí que lo es. Asiento con entusiasmo. Sí que es impresionante, aunque me pone nerviosa la idea de subir allí arriba sola. ¿Se habrá caído alguien alguna vez? Mejor no preguntar. Bueno, es un placer conocerte y he olvidado presentarme. Me llamo Jordan. Le digo que yo soy Sable.
Si has venido aquí para verme, supongo que necesitas un mapa, ¿no, Sable? ¿Me hará falta un mapa? Le pregunta al cartógrafo si me hará falta uno. ¿A los escarabajos les gustan los higos? No tengo ni idea, pero por el contexto deduzco que la respuesta es que sí. Si vas a emprender tu planeo, Sable, te aseguro de que como mínimo necesitarás un mapa de aguamanil. Te puedo vender uno por solo 50 tajos. Así es como se llama el dinero, tajos. Vale, vamos a comprar el mapa. Sí, qué remedio. Y es el único mapa que tiene. Le doy las gracias a Jordan por el mapa de aguamanil y sus vastas posibilidades. De alguna manera hace que todo esto sea más real. Buena suerte con tu planeo, Sable. Aún recuerdo el mío. Le pregunto cómo fue. Breve. Sabía desde niño que lo mío era la cartografía, pero pasé un poco de tiempo ahí fuera solo por disfrutar un poco del mundo. Por cierto, mira el cielo de vez en cuando, ¿vale? Hay muchos de mis colegas ahí fuera y tendrán más mapas que venderte. Desde Jacoa hasta el páramo sódico. Le agradezco a Jordan el consejo y me despido. Adiós, niña. Pues ahora... ahí tenemos el mapa. ¿Cuántas zonas hay del juego? Y hay mapas enormes, porque si esto solo es el lugar que he estado, los mapas son enormes. Vale, antes de irme hay zonas... no sé si estos son los lugares que ya he visitado. Y estos son los huevos que he cogido ya. No sé, no estoy seguro. Pero bueno, puedo visitarlos a ver si aparece algo nuevo. Vamos a marcarlo. Y esta es la salida de esta zona. Ya hemos visto antes que había una puerta a lo lejos. Vale, he llenado todo de sitio. Vamos a ir a uno que esté cercano. Bueno, antes quiero mi aeromoto. ¿Por qué no me la he podido llevar? A ver si hay que pulsar en algún sitio. O volver a hablar con este. No, no me marca. Debería hablar con JD sobre la ceremonia final. Bueno, puede que sea eso. Que hasta que no hable... para la ceremonia final no me van a dar la moto. Hasta que no empiece el planeo, no me dan la moto.
Aún así, el peso de mi partida sigue siendo abrumador. ¡Qué día tan extraño! Sable, ¿eso que llevas ahí es un emblema? Me la dio Sizo. Le cuento a Jady que fue Sizo quien me dio el emblema. Eso es que te lo has ganado. Buen trabajo. Le hago una reverencia de agradecimiento. Vaya, Sable, si sigues a este ritmo no tardarás nada en ir a visitar al Artífice de Máscaras. Me imagino yendo a ver al Artífice de Máscaras, pero me parece un momento aún muy lejano. ¿Te imaginas eligiendo quién quieres ser? ¿Te imaginas eligiendo quién quieres ser para el resto de tu vida? Sé lo que estás pensando, pero no tienes que preocuparte. Ahí fuera conseguirás un montón de emblemas. Cuando tengas tres del mismo tipo, podrás canjearlos por las máscaras de ese tipo. Vale. Pero no creas que tu primera máscara es tu decisión definitiva. El planeo es libertad y exploración. Te sugiero que consigas tantas máscaras como desees. No tendrás que decantarte por una hasta que llegue el momento de la ceremonia final. ¿Cómo voy a elegir una? Eso es algo que tiene que salirte de dentro. No obstante, cuando sea el momento lo sabrás. Vale. El tono de ese vale hace que me vuelva a doler el estómago. Ya está todo listo, y tan solo queda una última cosa por hacer. Ha llegado el momento, ¿verdad? Es hora de atravesar la puerta del templo de Rohanna. Allí podrás montar la máscara de planeo. Y podrás partir. Hay muchas cosas que quiero transmitirle a Jady. Océanos de amor y gratitud, miedo y preocupación, esperanza. Y aunque soy incapaz de pronunciar ni una sola de todas esas palabras, sé que ella me ha entendido. Antes de que te vayas, niña, te he hecho esto. Lo he teñido con el tradicional bermellón de los íbices. Espero que te resulte muy cómoda en el desierto. ¿Qué le va a dar? Cuando te vayas, dejarás de ser Sable, la niña del clan Íbice, y serás simplemente Sable. El resto es una historia que has de escribir tú misma. Pero tanto da quien seas y tanto da a donde te lleve tu viaje. Yo siempre te reconoceré y siempre te querré. Y nos volveremos a ver, desde luego. No sé a dónde acabará mi viaje, pero sí sé dónde ha de empezar. Y estoy preparada para ello. Vale, pues ahora debería volver al templo para comenzar mi planeo. A ver, ¿dónde tengo todavía la moto antigua? Mira que quería librarme de ella, pero no. Vale, es el templo donde empieza el juego. Puerta antes estaba cerrada. Vale, hay botones. Hay botones que hay que pulsar. A ver. Ahí arriba hay uno. Aquí hay otro. Y en el otro lado tiene que haber otro. Thank you.
No, no se va a agarrar ahí, ¿no? No, pues por aquí nada. Tiene que ser por ahí, vale, ya lo veo. Ya lo veo, tiene que ser por ahí. Vale, es por aquí. Y ahora... Solo quedan dos. El otro está ahí. Queda uno más que es este que está aquí. Y el último. Vale, esto es una máscara... A ver... Ahí está. Esta es una de las máscaras que puedo conseguir. Máscara de Ibice, sí. Esta es la máscara de aquí. Y... ¿La tengo aquí? Sí. Me la puedo poner. Y además me puedo poner... Ahí está, me puedo poner todo lo que me han dado ahora. Pues... tengo que volver. Vuelve al campamento.
Aquí no traje la moto, ¿no? Ya no está en el mapa. Es un buzón de correo. Buzón, iniciando misión. Hola, Sable. La voz de Jedi resuena de forma extraña a través de la máquina, pero sigue siendo muy reconfortante. Bueno, Sable, ha llegado la hora. Para cuando oigas esto ya nos habremos ido. El planeo es un viaje que ha de comenzar a solas. Hay cierto matiz que se pierde debido a la transmisión, pero lo agradezco. No soportaría oír cómo se le quiebra la voz. Me costaría mucho no volver llorando a sus brazos y quedarme allí para siempre. Pero estoy preparada, así que cierro los ojos y escucho atentamente. No obstante, aunque viajas sola, eso no implica que no tengas amigas, que no tengas familia a que no, o que no haya gente a la que quieras. Esas cosas siempre te acompañarán, igual que tu máscara. En fin, sé que no debería decirte esto, pero yo en tu lugar iría a hacerle una visita a Utari. Es un maquinista en la estación de Roble Quemado y es una amistad a la que Sizo le tiene mucho cariño. Tener a Utari como contacto es algo muy positivo para tu planeo. Así que como la forma de... como una gran forma de obtener otro emblema de maquinista, en caso de que te interese conseguirlo, conste que solo es una sugerencia. En cuanto a nosotros, te enviaré otro mensaje en cuanto hayamos regresado al Aguamanil. Así que presta atención al correo, y no te olvides de nosotros. Respira profundamente y me percato de que había olvidado que pueden existir cosas tan sencillas como el mero hecho de respirar. El mundo te está esperando, Sable. Buena suerte. Y aquí empieza el ritual. Y supongo que me habrán dejado la moto, porque si después de tanto rollo yo no tengo moto... ¿A dónde vas corriendo? Y llamar. ¿Llamar a qué? A la moto, mírala. Por fin. Uf, qué diferencia con el trasto anterior. Vale. Se me han quitado... No, no se han quitado los puntos. Voy a ir a estos puntos a ver. No sé si son los lugares que ya he visitado, o son lugares de importancia, o lugares que he cogido algo ya. Son lugares que ya he cogido algo. O ya está. Lugares que había algo importante y ya me los he llevado. Pues ya están marcados ahí. Así que el mapa realmente no me sirve para encontrar cosas nuevas. Pues nada, voy a salir.
¿Y para qué servirá activar estos aros? ¿Se desactivó? No. Tienen que servir para algo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora solo era el prólogo.